Contrapeso es presentado por New Beard, una piel parte de tu piel. La Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica, Caracas. Seguros Altamira, entendemos la vida. Hola Venezuela, arriba los corazones, la vida es un contrapeso. Bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy Wilmer Rosas, a través de Canal Y para ti, la balanza de la opinión pública, que está de aniversario. Un aniversario que ha sido eje de diversos comentarios, la cual agradecemos porque eso nos ayuda a seguir aprendiendo de todos ustedes. Sin ustedes esto no es posible. Y por supuesto sin nuestros entrevistados, que son lo más importante de este programa. Pero como quiera, que soy un aprendiz de la música, que me encanta la música, que estoy absolutamente ganado a eso que ha sido denominado el lenguaje universal. En el día de hoy vamos a celebrar parte de este aniversario. Nos ayuda, nos enorgullece con su presencia y nos va a corregir de una vez, maestro, porque yo podría decir así en un elemento introductorio de vocalización, do, re, mi, fa, sol, así, pero no tengo la fuerza que tiene un tenor. Usted sí la tiene, es el maestro Ángelo Pagliuca. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Nos orgullece de estar aquí. Es director musical de la Sinfónica de la Ópera, además del Big Band Jazz. De las Américas. De las Américas. Y yo quería preguntarle, ¿cómo amaneció el día de hoy? ¿En qué nota musical? Porque algunos dicen, por ejemplo, usted arrancó en fa. Arranquemos en fa este programa. Bienvenido. Muchas gracias. En fa mayor. En fa mayor. Así, con alegría y todo lo demás. Bravo, bravo. Es con más fuerza. Bueno, para mí es un verdadero placer, un honor de estar aquí con usted. Y me siento muy orgulloso, de verdad, de verdad. Se lo digo con todo mi corazón. Ok, después de tantos años, un ítalo-venezolano que nos ha aportado tanto a la música, que ha trascendido, que ha estado en diferentes orquestas, que estuvo 40 años en la Sinfónica de Venezuela, ¿cuál cree usted que es el principal legado o cuál es la receptividad que produce el trabajar tanto tiempo en la música? ¿Cómo se observa a sí mismo Ángelo Pagliuca? Bueno, trabajar en la música para mí es como es vida. Todo lo que yo aprendí desde niños, que estudié en Italia, después llegué aquí en Venezuela a los 13, 14 años, me perfeccioné con la Escuela Superior de Música, me gradué con el maestro Evencio Castellano, con el maestro Sojo, con el maestro Primo Casale, con grandes personas de la música. Y ellos nos enseñaron, digamos, que uno lo que vive es pasión. Todo lo que uno hace es, para mí, el trabajo no es trabajo, es un disfrute. Y aparte nos pagan también. Pero con todo corazón yo se lo digo, yo soy la persona más feliz, porque cuando uno ama la música, es lo más grande que hay. Ahora, cuando ese barco de la inspiración, de la pasión, circula por sus venas y dice, mi vida se ha dedicado a la música, después de tantos recorridos nacionales e internacionales, uno entiende que ustedes son dioses en la tierra, porque la música no es para todo el mundo, ¿o sí lo es? Sí, cómo no. Lo que pasa es que a cualquier persona le gusta la música. Lo que sucede es que hay uno que sí tiene oído musical, entonces aprovecha y van a ser grandes. Mientras hay otro que no tiene ese don de saber, digamos, entonar lo que es una nota o una canción. Entonces no es que sea, pero ellos son felices igual, porque la música, hay música alegre, hay música fúnebre, en fin, hay para todo. Y cuando uno vive y se dedica a la música, es algo tan especial. Ahora, cuando uno observa el quehacer y el devenir cultural de los pueblos, se ve una hibridación cultural. Usted con su influencia europea, después
con lo que recibe de Latinoamérica y concretamente de Venezuela, se produce una mezcla interesante e importante. De hecho, esos aportes o esa receptividad de esos elementos culturales producen un nuevo producto. ¿Usted cree que en este momento, qué es lo que encontró en Venezuela, qué es lo que encuentra en Latinoamérica y qué es lo que observa en la música en general que permite esa hibridación cultural? Bueno, como usted lo dice, en Europa es puro clásico, pura la crema de la música, los grandes maestros, los grandes compositores. Cuando uno llega aquí, que para mí es Venezuela, es el mejor país del mundo. Además, aquí hay algo tan especial que se siente en la sangre, lo que es los ritmos. Entonces combina uno lo que es la, digamos, la música clásica y con el ritmo que uno siente en la sangre, suramericano o venezolano. Por ejemplo, no voy mucho, el joropo. El joropo para los europeos es tan difícil interpretarlo porque es una música que nace de aquí y se siente cuando uno lo siente como debe de ser. Se siente el down, se siente el tempo. Entonces combina lo grande con la calidad, la interpretación, lo que es, y eso es algo grande. No se puede explicar así porque se siente. Y entonces cuando combina las dos cosas es algo maravilloso. El espíritu y el alma presente siempre en un músico. Si no sale de allí, no se es músico. Así es. Usted lo ha dicho. Cuando uno sale al espectáculo, cuando, o para cantar, o para dirigir, o para tocar, cuando sale ante el escenario, hay una cosita aquí adentro. Y esto se domina con la fuerza, con la sabiduría. Y esas son las, digamos, los momentos más especiales de la vida. Maestro, pero usted es trombonista, usted se graduó en trombón también. Sí, y cómo el trombón no. Suena latino, suena a sabor. Sabor, suena jazz. Usted lo ha dicho y yo me siento orgulloso porque trabajé con toda la orquesta cuando joven y con, digamos, lo melódico. Yo tuve también la dicha de ser el director de la orquesta de la Guardia Nacional de Venezuela, de cual yo hice esa orquesta como la Villa de lo Melódico. Fue para mí algo tan especial que usted no se lo imagina. Ahí yo me preparé de una forma y por eso nació lo que es la dirección de orquesta. Porque dándole hoy, dándole mañana, uno lleva eso en la sangre y por supuesto uno aprendió de ahí. Y es algo agradable, de verdad, es algo que uno hace la música, y más la música latinoamericana, a donde se junta todas las cosas. Bueno, a ritmo de clave. Así es. Nos vamos al corte, regresamos en breve. Es música para el alma, del espíritu y para él. Ya venimos. Soy el alcalde Freddy Rodríguez y quiero saludar a Wilmer Rosas y a su programa Contrapeso en este su primer año de existencia, deseándole pues que en el futuro continúen los logros y el éxito. New Beard, pura piel, parte de tu piel. Es la hora de la flor de las terrazas. Flor de las terrazas. Tu centro gastronómico en Santa Mónica.
ángeles. Eso es como saltar entre los tepuyes, de tepuy a tepuy, de estar entre nubes. La música y sus ritmos, las músicas y sus memorias históricas, ¿qué le viene a la memoria de todos estos años tan importantes que de aportes a Venezuela? ¿Qué le viene cuando escucha tenores, verdad? Porque además usted fue eje de un movimiento de tenores, de un concurso de tenores en Venezuela. ¿Qué le viene a la mente? Bueno, mirando ese video que están pasando, eso fue algo tan espectacular porque hicimos una gira para Rusia y después pasamos para Italia. Y yo me siento tan orgulloso de haber llevado la Sinfónica de Venezuela en ese teatro más espectacular. Lo que usted está viendo allá, estamos en Grecia, en el Megaron City, uno de los teatros más fabulosos de Grecia. Y tengo el orgullo de decir que me llevé los mejores cantantes venezolanos. La que está cantando es la soprano Mariana Ortiz. Vino con nosotros también el barítono Gaspar Colón. Y un tenor italiano que ya había venido acá porque yo todos los años hacía Italia Siempre, dedicado a Italia. Y eran todos, digamos, traídos artistas de venezolano y con, digamos, con la persona importante que viene, que sabe, digamos, de gran altura. Y vino este Coronela, se llama, el tenor, y pues él estuvo aquí cantando un concierto en Teresa Carreño, y después lo contratamos para que viniera a Grecia cantando parte de la Bohème. Claro, pero hay algo bien importante que usted acaba de realizar, porque fue el 5 de julio, estuvo en Belarus. Ah, bueno. Con respecto al tema de la independencia venezolana y también de homenaje al presidente Chávez, que apoyó muchísimo la labor de la Sinfónica. Y yo quería que usted nos relatara en una reseña retroactiva el tema. Primeramente, como usted lo ha dicho, nosotros, yo en especial como director, le debo todo al gobierno nacional y especialmente al presidente supremo Hugo Chávez, porque él nos dio la facilidad de hacer, digamos, toda esa gira en nombre de Venezuela. Estuvimos en los teatros más hermosos del mundo. Estuvimos en Moscú, en la sala Tchaikovsky, a donde es tan difícil conseguir una fecha. Y nosotros fuimos allá a hacer parte de la cantata criolla con un coro de Rusia. Imagínese usted qué satisfacción. Un coro de Rusia, y vino con nosotros Iduer Álvarez, que es el mejor cantante que canta, digamos, la parte de Florentino. Y el diablo lo hizo William Alvarado, siempre lo máximo de Venezuela. Sí, si yo fuese alguno, me gustaría ser Florentino. No el diablo. Entonces imagínense, estuvimos allá con tanto... ¡Catina, quita pesar! Con tanto orgullo, porque además estuvimos en nombre de Venezuela, que eso es muy especial. Hay que decir que el presidente Chávez tuvo eso, ¿verdad? Tuvo esa visión, ¿no? De integración, hay que decirlo. Por lo menos yo, con la Sinfónica de Venezuela, se logró todo el objetivo, todas las cosas, y él nos dio toda la facilidad para hacerlo. Y eso hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo. Ahora, yo tengo una retrospectiva, una memoria musical de mi padre, en paz descanse, que siempre nos ponía el Quinteto Contrapunto. Sí. El Quinteto Contrapunto anunciaba para nosotros la Navidad. Y en esa oportunidad, recuerdo ahora, con esa memoria que nos llega, a Jesús Sevillano y a Morela Muñoz con ese cuatrico, así, interpretando piezas del quehacer nacional en Rusia también. De manera tal que ustedes, ¿y por qué la colación? Porque cuando usted estuvo en Belarus, que vamos a mostrar ahorita los documentos que expresan esa presencia allá, definitivamente sentir la música venezolana aquí es una cosa y afuera es otra. Señor. A uno le hierve la sangre. Usted lo ha dicho. Las venas se abren, como Galeano diría, con la América Latina. Pero en especial cuando tú ves ese pabellón y tú dices, esto es lo nuestro. Lo que usted está diciendo uno lo vive cuando está frente al público. Le voy a comentar, ya que estamos hablando de Belarus, cosa de hace 15 días atrás, el 5 de julio nosotros estuvimos haciendo... Yo fui invitado directamente del lo que usted está mostrando ahora es Rusia. Esta es Rusia, claro. Esta es Rusia. Pero este es Belarus. Eso es Belarus. Este es Belarus. Eso fue el 5 de julio
porque me hizo una invitación el embajador de Venezuela ya, Américo Núñez, a donde se hizo ese programa en conmemoración del 5 de julio, el Día de la Independencia Nacional, y por supuesto como homenaje póstumo al comandante presidente Hugo Chávez. Y fue algo tan especial que usted no se lo imagina, porque nos acompañó un tenor venezolano de Valencia, Sergio Marín, con unas cuantas canciones que yo mandé a arreglar, por ejemplo, Carrao Carrao, música venezolana, Por el Camino, Linda Marina, y con música de toda parte de Venezuela, como un medley, una suite. Y terminó cantando lo que cantaba Pavarotti, O Sole Mio, Torna Surriento, Granada, se vino abajo el teatro. Tu tierra está llena de lindas mujeres. Se vino el teatro abajo, todo el mundo, de verdad, fue uno de los mejores conciertos que yo he hecho allá en Belarus. La lectura, la música necesita siempre una constancia, una consecuencia. Usted decía, el que canta y lo hace bien, pero no estudia y no se cuida, por supuesto no llega a ningún escenario importante. Y sobre todo tiene que ver también con la grabación, maestro, porque el músico que no graba, sí, que no llegó a grabar, ¿cómo observa usted el movimiento de la ópera en Venezuela en este momento con relación a Latinoamérica y quizás con la referencia mundial? Al regreso de este corte, mientras seguimos deleitando esa música de los dioses, como decía anteriormente. Soy el alcalde Freddy Rodríguez y quiero saludar a Wilmer Rosas y a su programa Contrapeso en este su primer año de existencia, deseándole pues que en el futuro continúen los logros y el éxito. New Beard, pura piel, parte de tu piel. Ustedes son los que cantan. Ay, pero ahí tenía a su hijo tocando. Sí, señor. El trombonista. Sí, señor. Este es Domingo Payuca, que yo me siento muy orgulloso porque es un músico extraordinario que actualmente hace de director musical de Franco De Vita. Ha tocado y toca con 440 en todas las giras internacionales. Qué bueno. Y pues ahí estaba de solista con la Sinfónica. En esta oportunidad era integrante, primer trombón solista de la orquesta. Usted ya está jubilado de la Sinfónica, bueno, pero sí. Sigue apoyándola. Indudablemente que sí. Yo me jubilé el año pasado
y pues como se dice, 43, 44 años allá, eso es toda una vida. Toda una vida. Pero dejamos la interrogante del tema de la ópera. ¿Cómo la ve en Venezuela actualmente? ¿Cómo está ese movimiento con respecto a Latinoamérica y por qué no la referencia mundial? Yo creo que Venezuela actualmente, hoy en día, tiene los mejores cantantes, tiene todo lo más grande, que se ha evolucionado de una forma que todos los que saben cantar de verdad son profesionales. Y yo también me siento orgulloso porque yo, con mi granito de arena, ¿en qué sentido? Que a todos los que tienen buena voz, yo siempre los he ayudado a que cante. Y hay una anécdota muy buena de una cantante venezolana que está en el mundo entero y que Ana Lucrecia García. Yo rápidamente se la voy a contar la anécdota. Esta es una muchacha que tocaba con violín con la Sinfónica de Venezuela. Y un día me dice, maestro, ¿por qué no me viene a escuchar que yo estoy estudiando canto? Y cuando yo voy y la oigo en una obra de la Bohème, un aria, caramba, la sangre se me volvió. Usted sabe cómo es carne de gallina, ¿no? Entonces yo le dije, digo, mira, tú la próxima, entre 15 días, vamos a hacer un concierto en homenaje a Italia y tú vas a cantar, pero a mi manera. Tú vas a tocar el violín y al momento oportuno yo te mando a levantar para que tú cantes. Y así fue. En el momento justo, mágico, de cuando tiene todo el público dominado, me levanté, me volteé al público y le dije que por primera vez iba a cantar una muchacha que tocaba en la orquesta violín. Se levantó, cantó y lo más grande, cuando ella terminó de cantar, ¿sabe cuando ponen un gol el público? ¡Oh! Así mismo fue. Se sentó y volvió a tocar. Y al final, yo había preparado Valpensiero, una cosa con el coro extraordinario. Pero el público empezó, Puccini, Puccini, violinista. Tuvo que hacer el bis otra vez. Y después de ese bis, más nunca tocó el violín. Tuvo una beca con el gran tenor Alfredo Kraus. Siguió estudiando y hoy en día, con mucho orgullo, es la venezolana que canta en todos los teatros más grandes del mundo. La Scala de Milán, en Estados Unidos, es algo espectacular. Y yo me siento orgulloso. Y esas experiencias que tienen que ver, maestro, con estos artistas importantes, ya sea del género salsa o jazz, que se integran en un momento determinado a las orquestas, que hacen montajes importantes. ¿Qué experiencia tienen en ese sentido? Bueno, la música es una sola. Que sea buena música, sea ópera, sea bolero, sea salsa, es todo lo que hay que hacer, buena música. Y también me siento orgulloso porque la otra noche, otro de los hijos míos, que se llama Rodolfo, es director musical del grupo Bohème, La Vida es Bohème. Y yo me quedé loco de la forma de cómo se presentó ese espectáculo. Hay que ir a verlo. Hay el teatro full de gente de pie gritando, viendo. ¿Cuándo es buena música? ¿Cuándo se puede decir es buena música? Cuando usted siente, está presente, disfruta, que transmite lo que se está del escenario hacia afuera. ¿Y cuáles son las mejores audiencias? ¿Hay gente, hay mejores audiencias que otras? ¿Hay mejores públicos que otros? Depende del artista que está ahí. Si el artista es, famoso y que le gusta a uno, entonces uno se entusiasma y está con él. Pero todo depende de la música que a uno le gusta. Y el tema de las grabaciones es muy importante. Claro que sí, el tema de las grabaciones es muy importante porque de ahí que produce, digamos, documentos históricos. Claro, claro, claro. Todos los grandes tenores, todos los grandes sopranos, todos los grandes artistas, ¿por qué se han hecho tan famosos? Y es la posteridad, es la posteridad, es escucharte para siempre. Indudablemente, tiene que ser parte importante. ¿Cómo han ayudado las redes sociales ahora que es tan importante y tan fácil subir un video? Porque todos esos videos nosotros los vemos en YouTube, lo vemos en las redes sociales. Es algo impresionante que hoy en día ya uno no sabe. Fíjense, por ejemplo, actualmente cómo está la situación, que a cualquier niño usted pone la mano un teléfono cualquier y lo domina. Entonces uno se tiene que adaptar a lo que es a esa situación. Tiene que estar con la nueva tecnología. Usted ha estado con grandes tenores.
¿A quién más recuerda? ¿Quién recuerda de manera central? Luciano Pavarotti. ¿Qué tenía Pavarotti? Luciano Pavarotti nació con ese don tan especial. Y yo me siento orgulloso porque fui el que preparó el concierto Pavarotti en Valencia. Se llenó, en la Plaza de Toros, ¿cierto? En la Plaza de Toros, sí, señor. Algo espectacular para algo la historia. Algo espectacular. El vino, y no estaba tan bien ya de voz. ¿Sí? Pero a pesar de eso, para mí fue uno de los grandes de la historia. ¿Y qué opina de Plácido Domingo? ¡Oh! Y otro grande. Carrera. Grande. No. Hablando de los tres, uno no sabe de quién hablar bien y de quién hablar mal, porque cada uno tiene su especialidad. Pero la voz de Pavarotti era algo especial. ¡Oh, sole mio, stan fronte a te! Ojalá yo cantara. Plácido Domingo es ¡oh, sole! ¡Oh, sole mio! Tengo que hacer el corte. No se preocupe. Ya venimos. Soy el alcalde Freddy Rodríguez y quiero saludar a Wilmer Rosas y a su programa Contrapeso en este su primer año de existencia, deseándole pues que en el futuro continúen los logros y el éxito. Beard, pura piel, parte de tu piel. Es la hora de la flor de las terrazas. Flor de las terrazas. Tu centro gastronómico en Santa Mónica. Maestro, que no lo voy a poner una camisa de 11 varas para que usted nos diga cuál de los ritmos latinoamericanos le gusta más o cuál de los ritmos venezolanos. Pero alguno debe tocarle más la fibra. Bueno, ya le voy a contar. Cuando yo llegué aquí en Venezuela, lo que a mí yo me recuerdo con todo mi corazón, cuando escuché Concierto en la Llanura del maestro Torrealba. Eso me quedó grabado para toda la vida. Vicente Torrealba, que por aquí estuvo la nieta Anaé Torrealba con nosotros cantando, canta bellísimo. Buenísimo. Y de aquel momento me quedó grabado esa melodía del Concierto de la Llanura. Ya que estamos hablando de Venezuela, yo tengo el orgullo de haber hecho por primera vez un CD con un cantante, el hijo del famoso Cubiro de Barinas, y de un hijo que se llama el Cubirito. Entonces hicimos un concierto de pura música venezolana y lo arreglo todo, se hizo adaptado para el 4, la maraca, la arpa criolla, el grupo que acompaña a la música criolla. Y hicimos 95 músicos arropados con ese ritmo. Y fue un éxito tremendo. Y yo me siento orgulloso de haberlo hecho con la música venezolana. Ahora, por supuesto, usted escucha una música cubana, ¿a quién no le gusta? Una música con ese ritmo tan especial. Y toda la música latinoamericana, ese es el sabor que tiene
para el mundo entero, el ritmo que sale de la sangre. Decían los especialistas en el tema de la salsa, por ejemplo, que ese sincretismo cultural que se produce con este ritmo. Sí, señor, y que en el mundo entero. Y que cuando se une con una orquesta... Algo grande. Extraordinario. Nosotros hicimos conciertos con Oscar de León. Con Oscar de León. Se han observado conciertos con Gilberto Santa Rosa, con el maestro Rubén Blades también. Mira, unir esas cosas es agradable. No hay límites para la música. No, señor. Así que uno puede entrar en un género, salir de él, hacer fusiones. No hay ninguno. Al contrario, son siempre cosas nuevas. Se adquiere cosas nuevas. Pero yo tengo algo nuevo en mis manos que es de la Orquesta Sinfónica de la Ópera y que fue editado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¿Este es nuevo que tengo en la mano? Cuéntenos. Bueno, ese proyecto nació porque debo darle la gracia a nuestra ministra, la profesora Marianne Hanson, porque ella me apoyó en todo para hacer ese CD. ¿Por qué? Porque es, digamos, de música latinoamericana, como siempre el comandante me dijo, maestro, yo quiero unir a lo que es Latinoamérica y quiero que usted me haga una música de esto. Y así fue que nació de cada nación una o dos canciones. Por ejemplo, de Cuba tenemos lo mejor de Cuba en ese CD, de Colombia, de Argentina, de Brasil y, por supuesto, de Venezuela. Entonces, es para mí un orgullo tener una agrupación como la que es el Big Band, y me siento tan orgulloso porque tengo los mejores músicos venezolanos que me acompañan, y tenemos el proyecto, junto con el Metro de Caracas, que cada 15 días, o cada 20, depende de cómo está la situación, tocamos en la estación del metro. Ya hemos hecho 7 estaciones. ¿En qué consiste? Llegamos, excelente. Por ejemplo, el miércoles la hicimos en coche. Llega unos músicos, se pone a practicar, de un momento a otro llega el batería, llega el piano, y de un momento a otro se agrupa el Big Band. Hago un ensayo frente al público y después empieza el concierto. Eso es una locura. Maravilla, eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Eso hay que estimularlo. Para que usted vea. Hay que disfrutarlo. Yo tuve la oportunidad de estar en el Centennial Park de Atlanta, Georgia, por hora y media escuchando nada más y nada menos que a Ray Charles. Imagínese. Pero usted sabe, porque usted tuvo relación de alguna manera con la orquesta de Duke Ellington. De Duke Ellington y de esos grandes exponentes del jazz. ¿Por qué el jazz? Bueno, porque eso también se siente, nace. Yo tuve el privilegio de tocar con Duke Ellington aquí en el Teatro Municipal de Caracas. ¿Y cómo fue esto? Se enfermó el primer trombón y llamaron. ¿A quién mamá llama? Llaman a Angelo. Yo, la verdad, cuando me llamaron, digo, ¿será un juego que esto que yo voy a tocar sin ensayo al concierto de Duke Ellington? Pero después pensé, digo, bueno, me llamaron, yo voy a ir. Claro. Pero lo más importante... ¡Soy yo! Cuando llego allá, el portero, sabiendo que yo tocaba con la sinfónica, me dice, ¿para dónde va usted? Digo, voy a tocar aquí con Duke Ellington. Pero si tú eres de la sinfónica, tú lo pensabas que yo quería colearme para ir a ver el concierto, ¿no? Sí. Digo, mira, si tú no me ves ahí, me saca. Total, que yo entré ahí y mira, pasé la noche más feliz de mi vida tocando con una de las personas más importantes del mundo en esa oportunidad. Que los académicos también les gusta, por supuesto, el jazz, bueno, les gusta la música latina. ¿Qué es eso que los académicos solamente tocan? No, el músico tiene que tocar todo. El buen músico toca salsa, toca merengue, toca joropo y toca Beethoven, toca Mozart. Así debe de ser. De esos grandes artistas, de las leyendas, los ha mencionado algunos, Mozart, Haydn, Chopin, Beethoven. ¿Cuál más le impresiona y por qué? Hay tanto, uno no puede decir una. Por ejemplo, de Mozart fue un niño prodigio. Wolfgang Amadeus Mozart. Pero Beethoven es otra cosa. Hay que ver, por ejemplo, una persona que escribió la novena sinfonía de Beethoven, que es una de las más famosas del mundo, y el hombre sordo no pudo escuchar lo que él hizo
para que usted vea la gran personalidad de ese genio. Él escribió, pero nunca la pude escuchar porque se quedó sordo. Y aparte de eso, es uno de los más grandes de toda la historia. Cuando uno escucha música, se transporta y permite que circulen nuevas experiencias internas. Pero también son formatos de expresión para lo externo, porque el músico debe ser no solamente para sí, sino para lo externo, que es el caso que usted acaba de mencionar de Beethoven. Tengo que hacer un corte, sé que me quiere decir muchas cosas más. No hay problema, no hay problema. Aquí estoy. Pero ya venimos. Piel, parte de tu piel. Continuamos nosotros con Angelo Pagliuca, Maní, Manicero, Maní. Aquí está en este disco. Este disco lo va a buscar todo el mundo ahora. Así que el Ministerio del Poder Popular para la Educación no sé qué va a hacer, porque esto va a llover las peticiones. Y además, Bésame, Bésame Mucho. Todo un repertorio. Nunca pasa de moda, nunca pasa de moda. Esa música es universal para el mundo entero. Yo la toqué con un arreglo tan especial en Belarus, y cuando empezó la melodía, el público aplaudiendo, sea en Rusia y sea en Belarus, porque es una melodía, yo no sé por qué le gusta tanto, y yo la mezclé con Bésame Mucho y después la chichornia, la música de ellos, ¿no? Y esto fue un espectáculo, esto fue una maravilla de ellos. Siempre habrá falta. Siempre será necesario hacer mucho más, pero en este momento hay un anhelo del maestro Angelo Pagliuca de realizar algo en este momento. ¿Está pensando en qué está pensando en este momento? ¿En hacer, por hacer? Lo que siempre he hecho en mi vida, ayudar al que necesita en el aspecto musical. Precisamente a mí me gusta mucho la ópera, y ahí siempre estoy dispuesto a ayudar a todo el mundo. Igual con los alumnos, todos los trombonistas tienen que ver conmigo porque yo lo ayudé a todo. Pero siempre uno tiene una cosita ahí. Lo que yo nunca pude hacer, yo nací cerca del San Carlos de Nápoles, y eso me ha quedado, digamos, como algo que no he podido lograr, llegar a dirigir un concierto en el San Carlos de Nápoles. Lo único que me ha faltado, porque de resto todas las satisfacciones de la vida el músico la tiene porque la lleva en el corazón. Y la gente recuerda la ópera en San Cristóbal, así. Ah, cómo no, fíjense, de otra anécdota que eso para mí es grande. Cuando esto salió en la gala de tenores que nosotros hicimos con el maestro Pedro Liendo en el Teatro Teresa Carreño, se hizo un concurso para toda Venezuela, de todos los que tenía voz, así como usted. Entonces se presentaron. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces ganaron 6 y nosotros hicimos una gala de tenores para esos 6 cantantes. Y pues, y orgullo porque de toda parte, de Tucupita, de Maracaibo, de toda esa parte vinieron y participaron. Arrancamos este programa en Fa mayor. ¿Cómo lo terminamos?
Ah, exuberante. En sol. En solo, como, como usted quiera. Usted no, es el maestro. No, yo me acompaño a lo que usted decida y siempre con alegría. Ángelo Pagliuca, extraordinario el día de hoy, agradecido por esta extraordinaria aporte al programa en el mes de aniversario. Yo soy Wilmer Rosas. Arriba los corazones, Venezuela, la vida es un contrapeso. Música para el alma de ella, el manantial para beberlo todos los días. Y como estamos en esa idea de la música, moliendo café. Hasta entonces. Contrapeso fue presentado por New Beer, una piel parte de tu piel. La Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica, Caracas. Seguros Altamira, entendemos la vida.